Muy buenas a todos, aquí David Petit. Hoy, lo primero de todo, os quiero felicitar este 2017, este año nuevo. Espero que os sea genial este año, que os traiga muchas alegrías, ¿vale? Que os lo paséis muy bien con todos los vuestros. Y para empezar bien el año, he decidido hacer un vídeo de evoluciones, porque es, yo creo que de las cosas que más me gustan del juego, ¿vale? Evolucionar Pokémon muy tochos y que sean guapos, ¿vale? Y acabamos el año con un vídeo de capturas épicas, yo creo que el mejor de todos, o sea, fueron unos días espectaculares. Y quiero empezar este 2017 muy bien, obviamente, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ya con las evoluciones. Os traigo, no sé si casi 30, ¿vale? Ya sabéis que siempre que os traigo evoluciones, os traigo muchísimas y muy guapas. Y vamos a empezar con este pedazo de Raihor. Vamos a darle, va, evolucionar. Vamos allá, ya sabéis que tengo muchísimos caramelos de todos porque me los voy guardando los caramelos y hasta que no encuentro uno que me gusta mucho para evolucionar no los gasto, ¿vale? Vamos a ver qué sale, va. Este no tiene buenos IVs, pero está muy alto, vamos a ver a cuánto llega. Ahí está, 2600, 2600, está brutal, bofetón, lodo y terremoto. Genial, pedazo de Raidon para utilizar y sobre todo para que defiendan gimnasios. Vale, vamos con el siguiente Raihor, tengo dos. Vamos ahora con este. Es un poquito más bajo, pero tiene 80 IVs, ¿vale? Que no está nada mal, ¿vale? Está ahí al límite de buenos IVs o que no valga tanto la pena. Vamos a ver si sale con buenos ataques. Ahí está el Raidon. Golpe roca y roca afilada. Qué rabia de ese golpe roca. Llega a ser bofetón lodo, chicos. Uf. Llega a ser bofetón lodo y a lo mejor me lo subía, pero con golpe roca. Pero 2400 es muy bestia, ¿eh? 2400 está muy guapo. Vale, vamos con el Whipping Bell. Este también está muy alto de poder de combate, por eso lo evoluciono, ¿vale? Ya que tengo caramelos de sobras, pues vamos a ver qué pedazo de Victory Bell aparece. ¡Vamos! Ahí está. Es de los Pokémon de planta con más ataque. Y 1857 con ácido y rayo solar, ¿eh? Pues ha salido con los ataques perfectos para atacar. Ácido y rayo solar son los ataques ideales para atacar, así que está genial. Vale, ahora tenemos dos Krabbies de 1100, ¿vale? O sea, van a salir Kinglers de 2200, lo más seguro, 2100, o sea, increíbles. Vamos a ver, va. Me encanta hacer evoluciones, madre mía. Ahí está el Kingler. Ya os lo he dicho, casi 2200 iba a llegar, pues efectivamente 2194, impresionante. Disparo lodo, tijera X. De ataques no ha salido bueno, pero ya sabéis que Kingler no tiene ataques buenos, ¿vale? O sea, no hay más. Vamos a ver este con qué sale. Pero 2200 prácticamente, ¿eh? Qué bestialidad de Pokémon que están saliendo de momento. Todos más de 2000. Increíble. Ahí está el Kingler, vamos a ver este de cuánto. Pues igual, 2194 y con los mismos ataques. Pues ya es coincidencia, ¿eh? Que haya salido con los mismos ataques los dos. Vale, ahora vamos con uno que le tengo muchísimas ganas, ¿vale? Este Omanyte de 91 IVs. Y ya sabéis que tengo otro Omastar que va muy, pero que muy bien. Así que a ver si hay suerte con este. Y tiene buenos ataques. Quiero pistola agua hidrobomba. Vamos, pistola agua hidrobomba, por favor. Vamos, Omastar. Pistola agua hidrobomba, a ver si hay suerte. Pistola agua, pero poder pasado, poder pasado. Qué lástima, chicos, qué lástima. Poder pasado es de los peores, pero de los peores. Ah, qué rabia, qué rabia. Vale, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Tengo este Slowpoke, que está bastante alto. Se acercará a los 2000, ese Slowbro. Yo creo que se quedará en 1900, vamos a ver. Me encanta la música de las evoluciones y hacer evoluciones. Sí, me encanta, vamos a ver. Ahí está el Slowbro. A ver a cuánto llega. 1840, pues no ha llegado tanto como me esperaba y me ha salido con hidropulso. Madre mía, con hidropulso, chicos, qué mal. De momento no estoy teniendo suerte con los ataques, ¿eh? Veamos este pedazo de Magneton que puede salir de aquí.
tiene que salir con chispazo, ¿vale? Es el mejor ataque, bueno, el único ataque eléctrico especial que tiene. Así que lo quiero con chispazo. Vamos a ver si hay suerte, va. El Magneton va bastante bien, aunque no lo parezca, ¿eh? Para atacar, al ser tipo acero, pues chispa y foco resplandor. Bueno, foco resplandor también es bueno. También es bueno foco resplandor, pero... pero no hay muchos a los que ganemos con acero, así que no es muy rentable. Vale, vamos con los Executors, que siempre salen muy altos. ¡Vamos! Ahí están los huevitos, que se van a transformar en la máquina que es el Executor. Ahí está. Madre mía, a ver a cuánto llega. 2300, confusión y psíquico. Ha salido con los ataques ideales para defender. Y como este Executor precisamente lo quería para defender, pues me viene perfecto, me viene ideal. Vamos con el segundo. Tiene que salir también de 2300. Vaya evoluciones, todas, casi todas, más de 2000, espectacular. Mucho nivel, me encanta. Vamos a ver este. Ahí está Executor, que 2300, efectivamente, cabezazo Zen, pero con bomba Germen, qué lástima. Con lo que me gusta el Executor, bomba Germen, bueno, bueno, bueno. A ver, vamos con este Magneton, que es el último ya de Magneton. 93 IVs, ¿vale? Tiene muy buenos IVs. Vamos a ver si sale con chispazo, a ver si hay más suerte con este. Vamos, vámonos, tú puedes, Magneton, chispazo, vamos. A ver qué sale. Chispazo, por favor. Bomba Imán, el peor de todos. El peor de todos, Bomba Imán. Madre mía. Hoy no está siendo el día, No estamos empezando bien el año. A ver, ese Eevee 100% me lo quiero guardar para cuando salgan Espeon y Umbreon, ¿vale? A ver si hay suerte y llega a evolucionar a uno de estos. Si veo que tarda demasiado en salir, pues quizás lo haga en el siguiente vídeo de evoluciones, ¿vale? Que además tengo como más de 20 Eevees preparados para el día que salga Espeon y Umbreon, para que nos salgan esos dos, ¿vale? Vale, ahí está el Gloom, 89 IVs. Vamos a ver cómo sale ese Baileplum. Vamos, a ver si sale alto, va. Vamos, por favor. Voy a poner esto por aquí abajo. Vamos. Ahí está el Baileplum. Vale. 1730, a ver, hoja afilada, fuerza lunar, bueno, no son los ataques perfectos, pero están bastante bien, van bastante bien esos ataques. Vale, este también le tengo muchísimas ganas, pero muchísimas, no os lo podéis imaginar. Es el Shellder más alto que me ha salido hasta ahora, vale, para que os hagáis una idea. Como salga con Bao Gélido y Ventisca, quizás me pienso en subirlo, Porque va muy bien contra los Dragonite. Vamos a ver, va. Vamos, Bao Gélido Ventisca. Bao Gélido Ventisca, por favor. Bao Gélido Ventisca. Bien, bien, bien. Por fin uno me sale con los ataques que yo quiero. Bien, bien, bien. Fenomenal. Bao Gélido Ventisca. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué alegría me acabo de llevar, chicos. Qué alegría. Menos mal. Uno de los que quería. Bien, 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 bien. Pues ya veremos si me lo subo o no me lo subo. Ponerme en comentarios qué opináis vosotros, si os gustaría que lo subiese o no al máximo. Ya os digo que contra los Dragonites va muy bien, Vale, vamos con este Growlithe 87, muy bueno, de IVs, a ver con qué sale. Vamos, va. A ver si hay suerte. Vamos, Arcanine. Aunque ya sabéis que tengo un Arcanine 96 también preparado para subirme, ¿vale? Pasa que no llego a tantos polvos estelares. 1987, Colmillo Ígneo, pero ha salido con Lanzallamas. Bueno, bueno, bueno. Está también bastante bien, está bastante bien. ¿Qué más? Tenemos dos Goldeens, atención, 100%, ¿vale? 100% son los dos, los mejores, salud, ataque, defensa. Lo mejor que he visto nunca, ¿vale? Son 100%. Así que a ver si hay suerte. No me he mirado cuáles son los mejores ataques de Goldeen, ¿vale? Sinceramente. Pero lo vamos a averiguar, a ver qué sale. Vamos a ver, va. Ese Seaking. Vamos a ver qué ataques tiene.
Pues picotazo y megacuerno, pues es posible que sean los mejores ataques, porque no tiene muy buenos ataques el Seeking. Así que, no sé, vamos a evolucionar el otro y a ver con qué ataques nos sale este. También es 100%, ¿vale? Este no lo valoro para que no enrollarme más, que no quiero aquí que esté todo el rato valorando. Supongo que ya me creéis cuando digo que es 100%. Vamos a ver. La verdad que en estas navidades he tenido mucha suerte y me han salido bastantes 100%, sobre todo de huevos. Pues Puya Nociva y Viento Hielo, ya veis que no tiene ataques tipo agua y Viento Hielo es malísimo. Y Puya Nociva, pues tampoco es que sea lo mejor del mundo al no ser tipo veneno. Así que yo creo que ese de picotazo y Mega Cuerno tenía buenos ataques. Vale, vamos con el Drowsy, que el Hipno ya lo visteis en el Team Psíquico, que se cargó un Dragonite, ¿vale? Y no es bueno mi Hipno, era malo de IVs, imaginaos con uno bueno. Pero tiene que salir con Confusión y Psíquico. Vale, ahí está el Hipno, Confusión y Psíquico, vamos. Cabezazo Zen, aún era mejor, pero psicocarga no, por favor. Ay, qué mala suerte acabo de tener con ese psicocarga. Vale, vamos con el que más miedo me da de todos. Ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, que Squirtle es mi inicial favorito, ¿vale? Blastoise es el que más me gusta de todos. Sé que a mucha gente le gusta Charizard y algunos Venusaur, pero a mí me gusta Blastoise, ¿vale? Es así, me gusta Blastoise y lo quiero con buenos ataques, por favor. Aquí está, así que me da muchísimo miedo que no me salga bueno, porque llevo ya muchísimos Blastoise, ¿vale? Los que me seguís ya lo sabéis, que llevo muchísimos Blastoise evolucionados y me salen malísimos de ataques. ¿Y cuáles son los mejores ataques? Pistola, agua, hidrobomba. Vamos a ver, va. A ver, por favor. Rayo hielo. Os lo estoy diciendo, es que no tengo nada de suerte, ¿eh? Rayo hielo, qué lástima. Bueno, a ver cuál más me queda ahora. Otro Eevee más. Bueno, ahora le toca al Eevee de 82. Este sí que lo voy a evolucionar. Vamos allá. Ahora todos los nuevos estaréis viendo que tengo muchísimos caramelos Eevee. Y es porque, como he dicho muchas veces, todos los que me seguís desde hace tiempo ya lo sabéis, y es que vivo en un nido de Eevees, ¿vale? Y vale, me ha salido un Vaporeon, perfecto. Vamos a ver de cuánto. 2100, pero con hidropulso, ay, qué mala suerte ese hidropulso, ¿eh? Ya sabéis que es muy, pero que muy malo el hidropulso para atacar. Vale, vamos ahora con otro golem. Como os estaba diciendo, vivo en un nido de Eevees, ¿vale? Así que tengo muchísimos caramelos y no los gasto porque solo evoluciono Eevees altos de poder de combate o buenos de IVs y entonces se me acumulan muchos caramelos, ¿vale? Vamos a ver el golem. Bueno, aquí sale Graveler. Y ahora evolucionaremos a Golem. Vamos a ver este de cuánto, si sale bueno o no. Vamos. Quiero otro buen Golem. Y así podré poner uno a defender en los gimnasios. Vamos a ver, va. Ahí está, me encanta el Golem. Genial, vamos a ver esos ataques. Bofetón, lodo y roca afilada. Me ha vuelto a salir perfecto de ataques. Madre mía, qué suerte estoy teniendo con los golems, ¿eh? Ya tengo dos golems perfectos de ataques, mi 100%, y ahora este 93, que quizás lo suba un poquito para poner en gimnasios, ¿eh? Ya veremos. Pero estoy muy contento con esos ataques, ¿eh? Genial. Vale, ahora vamos con este Pikachu, que es de los mejores, tiene muy buenos IVs, así que vamos a ver si por fin llevo como 10 Raichus tranquilamente y ninguno me ha salido con los ataques que yo quiero y bueno de IVs. Vamos a ver si por fin se me va esa mala suerte con el Raichu. Vamos, va, lo quiero con trueno. Pues puño trueno, no se me va la mala suerte del Raichu. No hay manera, chicos. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Vale, otro que le tengo muchísimas ganas, al igual que le tenía con Squirtle, es Charmander 93 IVs. Ya sabéis, el mejor ataque de Charizard, ataque ala, llamarada, ¿vale? Ataque ala, llamarada. Aunque si me saliese con lanzallamas, tampoco
me vendría del todo mal porque ataca más rápido y es más fácil esquivar, ¿vale? Aunque tenga menos daño por segundo. Vamos a ver el Charizard si me sale por fin con ese ataque ala. Vamos, va. El tercero que evoluciono desde que llevo jugando a Pokémon GO. Vamos, va. Que lo quiero con ataque ala. Con ataque ala. Crucemos los dedos. Vamos, va, va, va. Vamos, Charizard. Ahí está el Charizard. Precioso. Ascuas y Llamarada. Madre mía. Siempre me salen así, chicos. Llevo tres Charizards. Y los tres con Ascuas y Llamarada. A ver, que no me quejo. Son buenos ataques, pero... pero yo lo quería con ataque ala. A ver, ¿qué más tenemos para evolucionar? Vale, una Vulpix. Y después viene otro, un Gengar 100%, ¿eh? Me salió el otro día de un huevo de 5, pero se me cerró el juego justo cuando se me abrían los huevos y no lo pude grabar, ¿vale? La verdad que me dio muchísima rabia. Y me salió ese Gastly 100% de un huevo. Vamos a ver la Ninetales. 1674, aunque tiene malos ataques, tiene finta. Y vamos con el Gastly. 100%, chicos, ¿eh? 100%, es perfecto. Uf, le tengo también un poquito de miedo a este porque lo quiero con buenos ataques. Ya sabéis, Garra Umbría, Bomba Lodo, ¿vale? Garra Umbría, Bomba Lodo. Primero vendrá Haunter. Aquí está Haunter, sacando la lengua. Vale, vamos allá. Evolucionar. Garra Umbría, Bomba Lodo. Por favor, Gengar, tú puedes. Vamos, va. Garra Umbría, Bomba Lodo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que empezar bien el año. Hay que empezar bien el año. Vamos, ahí está Gengar. Me encanta Gengar. Vamos a ver los ataques. Garra Umbría, Bomba Lodo. ¡Vamos! Así sí que se empieza bien el año. Los mejores, salud, ataque, defensa, lo mejor, 100% con ataques perfectos. Madre mía, chicos, madre mía. Estoy contentísimo, ¿eh? Aún quedan muchísimas evoluciones más. Aún quedan algunos 100%, tengo un par de Pidgeys 100% que evolucionar, un Nidoran 100% y el último de todos es un Gyarados 98, ¿vale? Un Magikarp 98, así que aún nos quedan muy buenas evoluciones por hacer. Vale, este Electrode que lo evolucione porque tiene buenos IVs, aunque no es el mejor Pokémon del mundo. Vale, tiene Chispa y Chispazo, bueno, no está mal. Vale, ¿qué más tenemos? Aquí está el Pidgey. Pidgey 100%, atención, si me sale con ataque ala y vendaval, cuidado, que quizás lo subamos. Vamos, va, ataque ala y vendaval. Este es el segundo Pidgey 100% que evolucionó, el primero salió mal, ¿vale? El primero no me salió con los ataques que yo quería, así que a ver si hay suerte con este segundo. Vamos, va, lo quiero con ataque ala y vendaval, por favor. Hemos tenido muchísima suerte con ese Gengar, con ese Cloyster, con ese Golem. Vamos a ver el Pidgeot. Vuelvo a cruzar los dedos. Vamos, va. Vamos, Pidgeot, por favor. Ataque a la vendaval. Ataque a la vendaval. Vamos. Ah, ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro. Qué mala suerte. Malísimos esos ataques. Oh. Vale, Nidoran 100% que me salió también de un huevo de 5 kilómetros. Vamos a ver, va. A ver si hay suerte con este. Los mejores ataques de Nidoking, si no recuerdo mal, son Puya Nociva y Terremoto, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Puya Nociva y Terremoto, chicos. A ver si hay suerte, vamos. Puya Nociva, Terremoto, por favor. Vamos, Nidoking, tú puedes. Hay que empezar bien 2017. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Vamos. Madre mía, Nidoking. A ver esos ataques. ¡Buah! Malísimos ataques, pero malísimos. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Es que ni uno ni el otro, ¿eh? Corte, Furia, Megacuerno. Son muy malos ataques para Nidoking porque no le suben por stab. ¡Ay, qué mala suerte! Pues vamos a la segunda, va. A ver si la segunda va la vencida. Con este de 96. Vamos a ver si este segundo Nidoking sí que nos sale bueno de ataques, va. Ay, 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 y qué rabia me ha hecho ese Nidoran 100%, qué rabia. Es que cuesta muchísimo que salgan 100%. Sé que me veis muchos 100% en los vídeos, pero os aseguro
que me cuestan muchísimo de conseguir, ¿vale? Los de huevo pues son muchos kilómetros caminados, y los salvajes es porque capturo todo lo que veo, lo valoro todo, capturo muchísimos Pokémons y cuesta muchísimo que salga uno, aunque no os lo creáis. Vamos a ver si sale con buenos ataques este de 96. Vamos, va. Puya nociva, onda tóxica, pues tiene buenos ataques. Prefiero terremoto, pero onda tóxica también está genial. También está genial, bien, bien, bien. Esto ya me gusta más, ¿eh? Esto ya me gusta más. Vale, un Rattata 100%, vamos a evolucionarlo. Sé que no tiene mucha gracia un Rattata, pero es 100%, así que vamos a darle. Quién sabe, quizás lo podemos utilizar en un vídeo de team normal a ese Raticate. A ver si nos sale con hiperrayo, que puede ser muy gracioso. Vamos, va. Ahí está el Raticate. Vamos a ver si sale con hiperrayo. Pues ha salido con hipercolmillo. Bueno, tampoco pasa nada. No creo que lo hubiese utilizado. No tengo suficientes caramelos para ese Abra. Ahora tengo un Meow 100%. Vale, 100% IVs. También me salió de huevo. Ya os he dicho que tengo muchísima suerte últimamente con los huevos. Me salen muchos 100%. La verdad que estoy muy, pero que muy contento. Vamos a ver ese Persian. Arañazo y Carantoña. No sé si son sus mejores ataques. Imagino que Arañazo sí, porque va por Stab bien rápido. Carantoña ya no lo sé. Pero bueno, ahora vamos al otro Pidgeot. Por favor, este sí. Es el tercer intento ya de Pidgey con buenos ataques. Por favor, ataque a la Vendaval. Ataque a la Vendaval. Vamos, a la tercera tiene que ir la vencida, chicos. Aquí viene el Pidgeotto. Vale. Y ahora vamos a por el Pidgeot. A ver los ataques de este. Ahora cero ciclón. Vamos con el Pidgeot. Vamos, va. Ataque a la Vendaval. Por favor, por favor. Tú puedes, Pidgeot, por favor. Vamos, vamos, vamos. Darle fuerte al like a ver si trae suerte, chicos. Darle fuerte. Vamos. Vamos. Y nada, es que no hay suerte, ¿eh? Con el Pidgeot no hay nada de suerte, ya llevo tres. Ya llevo tres y ninguno con buenos ataques, ¿pero por qué? Bueno, vamos a evolucionar uno de los Pokémon Baby porque tiene buenos IVs, tiene 87. Así que me apetecía evolucionarlo, ¡vamos! Ahí está evolucionando el Iglipuff. Genial. Vamos a verlo. Ahí está el Jigglypuff. Es el primer Pokémon Baby que evolucionó. Vale, y ahora vamos al último. Vamos al Wigglytuff. Vamos, va. Sabéis que Wigglytuff es muy bueno porque tiene mucha vida. Vale, y me tiene que salir con Destructor. Y el último, el especial, ya no sé si es Carantoña o Fuerza Luna. Ahora no estoy seguro. Vamos a ver. ¡Destructor hiperrayo! Pues está brutal, ¿eh? Está brutal. ¡Destructor hiperrayo! ¡Madre mía! ¡Vaya máquina! Puede ir muy bien, ¿eh? Puede ir, pero que muy bien. Los dos son por esta, porque es tipo normal, aparte de hada. ¡Madre mía! Pedazo de Wigglytuff. Este me ha gustado mucho. A ver, y ahora vamos ya a los últimos. Nos queda este Gyarados. Madre mía, 98 IVs, chicos. 98, es casi perfecto. A ver, evoluciona Magikarp. Vamos. Ah, no tengo suficientes caramelos. Espera, no, no, sí, 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 ¿veis? Tenía 600. Vale, vale, ya está. Vamos, va. Tiene que salir con Hidrobomba. Sería lo ideal. Y si no, Pulso Dragón, tampoco me quejaría. Vamos. Gyarados. Brutal. Vamos a ver los ataques. Con ciclón. ¿Pero qué pasa últimamente? Últimamente solo me salen con ciclón. ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Qué rabia! Vale, vamos con otro Pikachu a Raichu, ya que tengo muchos caramelos, porque me salen a patadas también últimamente. Últimamente me salen muchísimos Pikachus. Vamos a ver los ataques. Con trueno tiene que salir. ¡Con trueno! Vamos, Raichu, con trueno, por favor. Con puño trueno. Es que no hay manera, chicos. Lo digo en serio, ¿eh? El Raichu me tiene manía.
me tiene manía el Raichu. Y nada, para acabar voy a hacer el Venomoth, también es 100%, porque acordaros que en el Team Veneno se cargó un Vaporeon mi Venomoth, ¿vale? Y era malo de IVs. Imaginaos si tengo uno 100% con los ataques buenos. Puede ser increíble, ¿vale? A ver, tiene que salir picadura y zumbido. Confusión y zumbido, pues no ha salido como yo quería. Confusión no es bueno, está bien para defender, pero el Venomoth no es para defender, es para atacar. Bueno, aquí acaba este vídeo de evoluciones. Hemos hecho algunos muy guapos. El Gyarados, aunque ha salido malo. Blastoise, el Gengar ese 100% que ha salido ideal. Este Cloyster, que me pensaré seriosamente si subirlo, porque Bao Gélido y Ventisca me encanta. Y nada, una vez más os quiero felicitar este año que viene ahora. Espero que os traiga muchísimas alegrías. Yo espero seguir haciendo vídeos cada día y cada vez mejores. Espero que os sigan gustando y encantando. Muchas gracias por vuestro apoyo. Es increíble, ¿vale? Estoy súper contento gracias a vosotros. Y nada, mandaros un saludo a todos. Apoyar fuerte este vídeo con un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.